Muy buenas tardes, eh, eh, afición y televidentes de los del cuarto. Hoy me encuentro con dos figuras enormes, unos íconos en el fútbol nacional e internacional. Uno de ellos es Julio César Rambo de León, el Rambo de la gente. Y el otro, pues eh, no sé si lo venía acompañando a él, pero sí lo hemos visto aquí en, las, en los pasillos de Televisentro. Y tenemos... Un, 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 Perdón. Un chubú que anda por ahí esperado. Se vale, se vale. Bueno, bueno. Pero, pero, pero ya, le ya le hablamos ahorita la seguridad para que lo saque, no te preocupes. Un chusma. Es que si viene la seguridad me van a sacar a mí. Entonces, ah, bueno. solo le voy a hacer las. las... El chusma, entonces. Vos sos el chusma, ponete a pensar. Bueno, Mira, bueno. Él es el chusma, ponete a pensar. Bueno, okay. tengo una serie de preguntas que le voy a hacer a ambos no, no, y me, sí, las, me las responden. ¿El mejor equipo del mundo, Rambo? Platense, seguramente. El Madrid y el Platense, hermano. El mejor equipo, el mejor equipo. Okay, ok, el mejor equipo de Honduras. Platense indudablemente el tiburón. Los Escualos, los Escualos papá. Que vive el tiburón? Grande el tiburón. Vive sí, el tiburón. Eh, ¿Te miras dirigiendo la selección de Honduras? Hay que prepararse pues, ahí humildemente vamos a, a dar a sembrar para después empezar a cosechar frutos y después que la federación y pues los técnicos puedan evalu evaluarlo a uno y, y valorizarlo para poder estar empezando desde las selecciones menores a, a llegar hasta la mayor, ¿por qué no? En un futuro, ¿por qué no? Definitivamente soy una eminencia, hermano. Yo debería estar ahí por todo el proceso que he tenido desde pequeño, ¿me entendés? Y bueno, eh, una clasificación a un mundial y todo lo que he hecho por este país, enormemente yo tendría que estar ahí. Los federativos tendrían que evaluar para que yo pueda ser el director técnico de la selección nacional, hermano. Ponete a pensar, ponete a pensar. Ok, gracias. Eh, siguiente pregunta. ¿Cuándo piensas retirarte del fútbol? Un añito más, primero Dios. Un añito más. Quiero retirarme bien. Estoy muy bien físicamente. Me sigo divirtiendo. Eh, sigo haciendo cosas que que pues acostumbra a hacer sabes eh, y sobre todo bailar bailar estos hipotes me encanta bailarlos y, y demostrarles que uno tiene que seguirse divirtiendo porque el fútbol es pasión con un poquito de seriedad y alegría bueno la verdad es que yo no me puedo retirar del fútbol hermano o sea nací con el fútbol voy a morir con el fútbol y hasta que la muerte no separe me entiendes con el fútbol porque el, el fútbol no exactamente no yo sigo activo en el fútbol y a mí me gusta bailar pero no con los hipotes sino con las hipotas me entiendes o sea me gusta hacer un perro nada más eso, eso, eso Bien, muy bien. Eh, ¿Cuántos años tienes, Rambo? 43 añitos, hermano. 43 añitos. Ponete a pensar. ¿Y vos cuántos tenés? Oh, otra hora. No, no creo, no creo. Sí, bueno, bueno. Es que yo a mí me pegó más el sol, ¿verdad? Pero ese es otro tema. 43 añitos, papá. Mírame aquí. Mirá, 43 añitos. Ponete a pensar, hermano. ¿Cuántos años tenés vos? 42, soy más joven que ustedes dos. Hermano, te mirás como, como de 60, años, de te miras de ya le te mirás ya. Mira, no. hermano, en paz descanse ya este muchacho. En paz, de, en paz descanse, papá, en paz descanse. Bueno, eh, eh, la siguiente pregunta: ¿Qué opinás de la personalidad de Julián? ¿Es que se llama ¿verdad? ¿no? Sí, Julián de León. El, que, de... el más grande que jugó Inter, Madrid, Milán, Barcelona, le, todo le, la... le quiero hacer la pregunta a él a ¿Qué opinás de Julián de León? No, 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 no. Mi respeto es para él, mi respeto, sobre todo cuando cabecea, hermano. Es un animal, es un fenómeno. O sea, yo, yo lo admiro porque, sinceramente, después de ir perdiendo 20 a 0, él solo se mete a los autogoles. O sea, no, 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 es un animal, es un animal. ¿Le ha seguido la trayectoria a él? Bueno, trayectoria no sé a qué, a qué cuadra va, pero si le he seguido, le he seguido, sí, 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 le he seguido. ¿Y, ¿Y usted qué opina de Rambo de León? Definitivamente que este hombre nos ha dado mucha gloria al país, este, un hombre con gran talento. Admirable con esa pegada, esos goles de tiro libre, eh, esa hermosura, esa gen eh, puedo decir un hombre muy genuino, muy, muy, muy él, muy propio. La verdad que un hombre muy peculiar, con un talento grande y un corazón muy grande, un guerrero, un líder dentro de la cancha, y si no, pues mírenlo, a la edad de él todavía activo en el fútbol. ¿no? Ok, y ya para despedir, ¿algún consejo para todas esas personas que les gusta el fútbol, pero les cuesta entenderlo, les cuesta demostrarlo en la cancha? ¿Porque te estás refiriendo a él o qué? Que las preguntas en un guión el que sigo bueno, yo aquí bueno 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 es porque creí que le tenía no, no, right? bueno, ¿Bueno? vos. No, vos. no 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 claro ponerlo claro no 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 hermano. No, es que pero... no, está no no está acá, bueno, no, ahí, no 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 no